recordaros a todos ustedes que pueden participar enviando sus preguntas a través del formulario que está justo debajo de la pantalla en la cual ustedes ahora me están viendo a través de esta emisión en streaming. Vamos a continuar y empezamos con un primer bloque que podríamos denominar de puesta en situación en el mundo del libro para ofrecernos, en primer lugar, una mirada internacional a la situación. En el mundo editorial contamos con la presencia de nuestro consultor de cabecera, ya un habitual del equipo del Fórum Edita, Rüdiger Bissenbart, que va a realizar una intervención con el título El mundo tras la pandemia. Ahí lo tenemos. Déjenme decirles que Rüdiger Bissenbart es fundador de la empresa Content and Consulting, que durante varios años ha sido responsable de comunicación de la Feria del Libro de Frankfurt, y él es uno de los consultores internacionales mejor informados del planeta libro, con un pie en las cifras y otro también en las ideas, como licenciado en filosofía por la Universidad de Graz. Rüdiger Bissenbart pronunciará la conferencia en inglés. Todos ustedes pueden seguir este foro Edita, tanto en inglés, en catalán como en castellano, con las diferentes opciones de lenguaje que tienen en la propia pantalla de la página web. El año pasado tuvimos a Rüdiger en conexión a través de internet desde Austria, desde Viena, metido ahí en su despacho como en una caja de zapatos. Así que estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros en vivo y en directo. Rüdiger, welcome to this Forum Edita. And it's very bienvenido a este Forum Edita. Again. Es fantástico tenerte otra vez en el escenario. Y bueno, comenzamos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Thank you so much, and I'm really, muchísimas really gracias. Debo decir que estoy muy, muy contento de poder estar aquí nuevamente después de la pausa, el intermedio del año pasado, cuando me tuvieron solo a través de la pantalla. Bien, mientras preparaba mi presentación, pensaba muchísimo en qué es mi cabecera auténtica, mi título principal, y acabé con una frase bastante sencilla. Es distinto, ha cambiado ahora. Es decir, no se trata de que sea o llegue a ser distinto o cosas así, sino que yo creo que la declaración que toca decir en septiembre del 2021, si es que queremos hablar del negocio del libro, en el marco internacional, bueno, intentando, procurando comprender cuál es y ha sido el impacto de la pandemia, tenemos que decir que las cosas ahora son distintas. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, estoy aquí en una sala en la que hay asientos para 200 personas. Me han comentado que tenemos un público de 600 personas en el Forum Edita, con lo que tres veces más que lo que podríamos tener aquí si esto se celebrara de forma presencial, con lo cual este es un aumento enorme en cuanto a alcance. Y esto ha devenido algo normal, es decir, que muchísimas cosas se han ampliado. Hemos sido capaces de establecer conexiones que hubieran sido inimaginables hace tan solo dos años. Y al mismo tiempo, hay unas limitaciones realmente impactantes, entre ellas aprender a comunicarnos. Por ejemplo, ustedes ven la presentación, me ven a mí mientras hablo, y si ahora me moviera por el escenario e hiciera una pequeña performance, pues rápidamente verían ustedes cuáles son las limitaciones de lo que yo puedo comunicar para con ustedes o para los medios. Puedo hacer el tonto, pero sería absurdo, y desde luego no sería algo que pudiera expresar con un lenguaje corporal, con lo que realmente pues decimos que las cosas son distintas, han cambiado ya. Si vemos o miramos hacia el pasado y vemos lo que ha estado sucediendo en el último año y medio, dos años, pues lo que voy a hacer es repasar algunas citas que no son actuales, sino citas de hace un año, es decir, después de la primera serie de confinamientos que hubo, en los cuales la gente en ese punto, hace un año, después de los primeros meses de experimentar la pandemia, pues procuraron resumir lo que se sentía. Un compañero de México pues lo dijo muy bien: el futuro parece de color de rosa para los que sobrevivan. Y no solo hablaba de los que sobrevivirían a la crisis en cuanto a salud, sino que hablaba también de los negocios que puedan crecer e ir bien y negocios que mueren. Y luego otra persona, un abogado en Alemania, dijo: hay que reestructurar su negocio, porque si no, habrá que reestructurar la deuda.
con lo que repentinamente constatamos que hay nuevas presiones económicas, humanas, personales, toda una serie de presiones que tenemos que reconocer. Y por lo tanto, es necesario comprender que estas diferencias están ocurriendo ahora. Y voy a intentar que ustedes se den cuenta exactamente de lo que esto significa. Pues bien, en Internet, hace un año, se hizo un chiste de quién se enfrentó a la transformación digital en su empresa, porque cualquier empresa, en cualquier lugar, se había estado enfrentando a la digitalización, la transformación digital, etcétera. Pero es que el desencadenante auténtico no fue el representante o el jefe de tecnología ni el CEO, sino la COVID-19. Y eso resultó en una aceleración a muchísimos niveles. Por ejemplo, he preparado un gráfico en el cual se constata que la cuota de comercio electrónico, por ejemplo, la adquisición de libros online por Internet, ha crecido lo que habría crecido habitualmente en 5 años. Pero este crecimiento de 5 años tuvo lugar solo en 3 meses el año pasado. Esto es lo que yo denomino cambio en una modalidad acelerada. Lo que hice luego fue preguntar, ¿cuáles son las cuestiones implicadas aquí? Es decir, ¿por qué no definir un marco conceptual en cuanto a cómo extraer sentido de esta transformación acelerada? Y lo que procuré hacer fue descifrar qué es la COVID-19, quizá, y qué no es, desde luego, la pandemia COVID-19. No es cualquier cosa en concreto. Es decir, la pandemia no tiene que ver con los libros, no tiene que ver con ustedes como personas individuales, sino que más ampliamente la COVID-19 tiene que ver con la salud, servicios sanitarios, tiene un impacto político, etcétera. Pero no es muy específico tampoco, sino que es general. Y quizá podríamos decir que la COVID-19 es una condición primaria que impacta en nuestro modo de vivir y en el modo en que interactuamos, que es lo que acabo de comentar en cuanto a hacer el tonto aquí en una performance que se pasa por streaming. Pues bien, y aquí llegamos a esas palabras, ¿no? El futuro parece ser de color de rosa para los que sobrevivan, los que puedan adaptarse y ajustarse de forma efectiva, pero es totalmente distinto para otras personas. Y además, no se trata en absoluto la COVID-19 de una fuerza unificante, unificadora. No está afectando a todos y todo por igual. Piensen en la crisis. Aquellos que tienen un trabajo seguro, aquellas personas que viven en condiciones agradables de clase media, pues la pandemia puede ser irritante, uno se frustra, pero no es tan terrible. Pero si alguien es muy pobre, si alguien vive en un país donde no hay vacunas disponibles, la COVID-19 es algo totalmente distinto, con lo cual no se trata de una fuerza que unifique, sino que más bien al contrario, lo está separando, está marcando más las diferencias, y esto se constata en muchas de las transformaciones. Voy a intentar darles algunas cifras estadísticas para poder hablar ahora de lo que significa la pandemia para nuestro negocio, el sector del libro. La Federación de Editores Europeos publicó hace pocos meses unas estadísticas, un repaso estadístico dando cifras de países, es decir, todos los países miembros, que son más de 20 en toda Europa, y lo hizo en función de una pregunta: ¿ha crecido su mercado del libro o se ha deteriorado durante el 2020? Y resultó que algunos países en Europa habían experimentado unos aumentos increíbles en cuanto a la industria del libro. Finlandia, por ejemplo, más del 12%, Noruega, cuando se añade también material educativo digital, pues 10%, Suecia también, un 8% de crecimiento con los audiolibros, que repentinamente se hicieron muy prevalentes en todo el país. Pero tenemos el otro lado de la historia, con países como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Hungría, donde ha habido pérdidas increíbles en Hungría y Eslovenia, hasta un 20% de pérdidas en el sector del libro. Esto es lo que quiero decir, que las diferencias se han marcado más durante la pandemia. En España, concretamente, se encuentran ustedes en el centro de estas estadísticas, porque la Federación de Editores Europeos
muestra que ha habido un pequeño declive, pero sí que sé que en España, pues no, está un poquito por encima de cero, es decir, ha habido crecimiento positivo y luego, afortunadamente, hoy descubro que el 2021 es un año muy dinámico, muy rico, muy bueno en cuanto al crecimiento, destacable, porque la inercia se ha ido haciendo más y más fuerte y muchos de los agentes y actores se han adaptado, con lo que los ganadores y perdedores, bueno, pues de nuevo, son la historia central. Y desde luego las cosas son distintas según el lugar del que se trate. Estamos preparando ahora una clasificación global del sector del libro, donde hay una lista de 50 de los players más importantes en cuanto a pues editores de gran consumo, editores profesionales, editores del ramo educativo. Esto se va a publicar en un par de semanas. Y en esta investigación descubrimos que hay una gran diferencia entre ganadores y perdedores, como siempre. En estas columnas que ven ahora vemos cuál es el desarrollo, la producción de 5 grupos importantes, es decir, los editores de libros de consumo, novelas, libros infantiles, Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Harper y también otros, es decir, las 5 empresas que son muy internacionales, muy representativas, tienen una presencia enorme en Estados Unidos, en el Reino Unido, por tanto, en mercados anglosajones, y son empresas muy potentes también en mercados no anglosajones. Penguin Random House va desde China a Brasil, no hay ni que decirlo, y de Alemania, pues, a España. Aquí en Barcelona, como sabemos, y vemos cuando estudiamos los pasados 4 años, 2017, 18, 19 y 20, que Penguin Random House, en cuanto a producción, pues ha estado creciendo en facturación año tras año, un crecimiento constante y sostenido. Y el año de crisis, el 2020, no resultó en una pérdida en absoluto. Luego pone, pues ahí, ha crecido en algunos ámbitos, pero sí, en general fue bien. Pero luego otros grupos editoriales tuvieron más altibajos, pero no demasiado fuertes, y no hay indicadores de la crisis en realidad. Y sí ven los beneficios, es decir, sacar dinero, obtener dinero de la industria editorial, tener buenos resultados anuales que demuestran que todo ha ido bien, vemos que no hay señales de que haya pues una crisis catastrófica en absoluto. Penguin Random House tuvo un año fantástico con unos beneficios en aumento, también Hachette Livre y también Bonnier Books. De modo que, de forma repentina, vemos que estos players tan importantes, estos grupos tan importantes han tenido la capacidad de prepararse, de hacer los deberes y adaptarse antes en cuanto a la transformación digital, el ser globales. Han encontrado modos y maneras de ocupar toda una serie de nuevos nichos, libros electrónicos, audiolibros, suscripciones. Siempre tienen estos pequeños departamentos que manejan bien la innovación. La situación es totalmente distinta si uno analiza los jugadores de tamaño medio o pequeño, porque aquí, y no específicamente para el año pasado, pero en los últimos 8 años, es decir, en un registro a largo plazo, constatamos que hay como un desarrollo en zigzag, en los que hay un año para una empresa grande que en Francia pues tendría pérdida en cifras y el año después podrían volver a crecer a causa de un bestseller, por ejemplo. Es decir, que en 5 años hay estabilidad, pero el ser el jefe financiero de una empresa que sube y baja, sube y baja, sube y baja constantemente, pues claro, la gestión del riesgo se convierte en algo que puede acabar siendo agotador. Y vemos que en mercados robustos y estables del libro, como el mercado francés, pues entra ese zigzag, ese subir y bajar, esos altibajos. Les digo que Alemania es el mercado del libro más
más aburrido del mundo. Es casi un chiste por su estabilidad. Es como un tanque que va lento, que es estable. Pero si analizan ustedes esas empresas en el mercado del libro alemán que son responsables de gran parte de la diversidad cultural, es decir, las novelas traducidas, por ejemplo, también los nuevos libros infantiles más innovadores, por ejemplo, que están produciendo libros para el debate político, pues ahí vemos exactamente esa misma pauta de altibajos, ese zigzag de año bueno, año malo, esa inestabilidad. Y no se trata de empresas poco conocidas o que, digamos, bueno, son startups pequeñitas que un año son fuertes y el año siguiente no lo son. No, 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 ni mucho menos, sino que estamos hablando de estas editoriales aburridas. Pido disculpas, lo digo con un cierto tono humorístico, pero aburridas por lo estables. Pues estos son editoriales que son, bueno, que la cultura confía en estas editoriales. Y esto nos está diciendo que la industria del libro, el sector del libro, se ha convertido en algo muy arriesgado y que es muy importante encontrar maneras, como comunidad profesional, de estabilizar todo esto, de encontrar maneras de equilibrar estos riesgos, encontrar marcos por los cuales cada editorial se pueda ajustar y cambiar también las pautas y los hábitos de consumo. Y esta es la siguiente sección de mi presentación, cambiar los hábitos de los consumidores. Y aquí hemos visto que el 2020... El año de la pandemia fue un año excepcional, desde luego. Ha sido un año que tuvo un impacto inmediato y descubrimos muchísimas cosas. No solo cosas que nos asustaron muchísimos en absoluto, sino que también descubrimos cosas muy buenas y muy positivas. Esto lo van a ver ahora. Pero fue algo repentino. Fueron unos pulsos innovadores que hubo que gestionar. Durante algunos años hemos estado trabajando en el parámetro de consumo de libros electrónicos. Estamos trabajando con distribuidores digitales de libros que distribuyen libros electrónicos y audiolibros y comparten con nosotros lo que son sus datos reales de ventas. En España es Libranda y luego la empresa alemana Bookwire y en Canadá, Demar, en Alemania tenemos también Rebox, en Italia E-Digita, y todo esto nos permite pues desplegar un panorama muy amplio. Y cuando comenzamos a analizar estos datos en cuanto al año pasado, después de medio año ya de pandemia, pues vimos que, y este es un gráfico algo complejo, lo voy a explicar ahora mismo, pues bien, descubrimos algo muy interesante. Tienen esa línea discontinua que muestra los meses de marzo a mayo del 2020, es decir, en tiempos del primer confinamiento en Alemania. Es un periodo destacado por esa línea discontinua que forma pues un promontorio. Luego, en la línea roja vemos las ventas de los libros electrónicos. Vemos que la gente se descargaba libros electrónicos y hubo pues un pico, un crecimiento muy acusado porque los padres y las madres tenían a sus hijos e hijas en casa y por tanto pues descargaban libros. También ocurrió lo mismo con los audiolibros y bueno, pues de repente todo el mundo tenía pues libros electrónicos y audiolibros, pero luego la curva volvió a bajar. Pero sin embargo, de forma simultánea, y eso es lo que ven en la línea verde, que sube constantemente, pues se constató que la gente comenzó a consumir libros electrónicos, audiolibros, en servicios de suscripción. Y recuerden, los servicios de suscripción eran realmente pues una parte como muy aburrida y muy prácticamente invisible para muchos consumidores. Muchos decían, no, libros en servicios de suscripción, olvídenlo, eso no funciona. Y repentinamente, en estos momentos de confinamiento de la pandemia, vimos esta curva de crecimiento continuo y claro, la pandemia aquí actuó como desencadenante y vemos que los consumidores empezaron a consumir más que nunca en el pasado
los libros por suscripción. Así que lo que hicimos los del sector fue decir, bueno, hay que ir con cuidado en cómo se analiza todo y volvimos a empezar de cero. Intentamos comparar trimestre por trimestre, año por año, en el caso de Italia, en el caso de Alemania, Austria, Suiza, países de habla alemana, luego para Brasil, Canadá, intentando analizar y ver las ventas digitales y cómo habían cambiado en el 2020 comparadas con los años precedentes. Y evidentemente, pues no fue una gran sorpresa, constatamos que el libro electrónico creció en todas partes, en mercados que son muy, muy distintos, como Alemania, por una parte, es el más estable, ya lo he dicho, pero Brasil, por ejemplo, en Brasil también hubo un boom de venta de libros digitales, libros electrónicos. Lo segundo que constatamos fue que en muchos territorios había un aumento muy, muy estable en audiolibros. Esto no era del todo nuevo, había empezado ya en el 2018, pero el año de la pandemia, el 2020, significó pues el año de la transformación, donde claramente pudimos decir ahora es el momento del audiolibro. Y solo en el tercer trimestre, por algunas cuestiones contables, parecía que había cifras más bajas, pero de hecho no es así. La curva de crecimiento en los audiolibros ha seguido aumentando de forma constante y regular. Algo que habíamos descubierto ya previamente a la pandemia es que los libros por suscripción y especialmente el consumo de audiolibros en cuanto a suscripciones se convirtió en una nueva variable estándar constante. Es decir, tenemos que comprender lo que eso significa para un editor. En los últimos 200 años, pues básicamente había un único modelo de negocio, que era un libro que tiene un precio y, bueno, por esa razón teníamos todos esos debates en cuanto a precios de libros, precios fijos o no, y los editores pues pedían a los libreros que encontraran los consumidores, que compraran los libros por el precio establecido, que se había fijado ya. Y bueno, pues de repente ese ya no era el único modelo. Y esto significa, y tengo la certeza, debo decir que siempre voy con mucho cuidado a la hora de hablar del futuro y a la hora de realizar predicciones, pero estas dos cosas ocurriendo simultáneamente, es decir, audiolibros, no solo leer, por tanto, sino escuchar narrativas largas, es algo, una pauta de consumo que está aquí para quedarse. Y el no comprar estos libros uno por uno, o estos audiolibros uno por uno, sino pagar una suscripción mensual, es ahora algo, una rutina muy cómoda que muchos consumidores están utilizando. Y esto significa que las cosas cambian, porque están todos estos motores de búsqueda que dicen, has escuchado este libro, ahora te proponemos este otro en función de tus gustos. Es decir, que se trata de todo un negocio que está cambiando en su interior y se está transformando. Y también hemos visto en distintos mercados, no solo en Alemania o en los países escandinavos, que eso estaba ocurriendo, se constató también en España, en América Latina. No importa las cifras que analizáramos, constatábamos que estaba ocurriendo. Los vendedores varían, algunos incluyen suscripciones, otros no, y en la oferta, con lo que fue difícil para nosotros trabajar con tantas cifras, pero el mensaje final que les traigo es muy sencillo. Esto está ocurriendo en todas partes, esto está cambiando en todos lados. Vemos ventas de libros electrónicos en todos los territorios. Así que pasamos de un mundo en el que predominantemente se encontraba un formato, un título y un modelo de negocio. Ese título tiene un precio, una etiqueta con un precio fijo, y yo te vendo un título cada vez. Y esto se está transformando hacia un mundo distinto donde tenemos multiformato, impresión digital, la impresión a demanda, que es más complicado porque puedes tener cualquier cosa como oferta sin tener en cuenta si es el backlist o el frontlist en cualquier momento en el tiempo. Así que multiformato, multicanal y multimodelo de negocio y multimodelo de distribución. Esto significa que incluso una empresa, una editorial pequeña con muy poca plantilla, debe manejar constantemente un modelo mucho más complejo, una realidad mucho más complicada. Pero, y aquí vuelvo a lo de los ganadores y los perdedores, aquellos que encuentren o sepan aplicar los trucos, aquellos que comprendan y que de algún modo pueden ajustarse y entrar en este mundo cambiante, pues tienen muchísimas oportunidades por delante. Y para ellos es realmente un viaje interesante.
interesantísimo, mientras que otros, que por las razones que sean, no están o no se encuentran en la posición de enfrentarse a esto y transformarse tan rápidamente, pues las cosas se están poniendo muy, muy difíciles. Y como último punto a comentar, debo decir que no es por todas partes igual, pero sí que se ve aquí en esta imagen distintos puntos que son distintos volúmenes. Veamos, el triángulo en rojo son libros infantiles y juveniles, los círculos de azul claro ficción, los cuadrados no ficción y la cruz en amarillo es pues el promedio de todas las categorías. Y cuál ha sido el rendimiento de cada categoría en el 2020 comparado con el 2019. Y ven ustedes que en juvenil, infantil y ficción suben, es decir, que bueno, ahí les ha ido muy bien, pero no ficción y otras categorías como viaje, claro está, como nadie viajaba, pues los libros de viaje no se han vendido. Y bueno, ahí hay un requisito de reajuste. Yo sé que les estoy dando muchos fragmentos y me estoy refiriendo a muchos datos distintos, pero quería darle un sentido y es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué significa todo esto? Uno tiene que analizar muchos más elementos y uno tiene que encontrar maneras de dividir el tiempo y el tiempo de las plantillas, de los equipos de recursos humanos, de tal modo que todos puedan prestar atención a todo. Decir simplemente que el mercado del libro sube o no, desastre, el mercado del libro está bajando, no, eso no tiene sentido, son palabras vacías. Es necesario que aprendamos a prestar atención a los detalles. Por una parte, tenemos unas tendencias claras, esas transformaciones importantes que se están desarrollando. Por ejemplo, los libros no son ya un ecosistema separado. Ya no hay, podemos decir, un mundo del libro separado, sino que estamos compitiendo con otros medios y formas de ocio. Competimos por la atención y el dinero de los consumidores, ya sean reales, euros, lo que sea. Pero principalmente estamos compitiendo por el tiempo de ocio de nuestros consumidores, porque una serie de audiolibros está muy cerca de una serie de podcasts. Y claro, un podcast, por ejemplo, está muy cerca de una serie en Netflix. Y no tiene sentido alguno decir, no, no, los demás medios son malos y nosotros, solo nosotros somos los buenos en la historia. No, eso no ayuda. Tenemos que encontrar, y voy a volver a esto en un momento, en cuanto a estrategia concreta que darles, pues bien, tenemos que aceptar este nuevo mundo y esto se ha visto reforzado por la pandemia y esto está aquí para quedarse. El segundo mensaje, algo curioso, y si mis observaciones son correctas, es que vemos una renacionalización en autores que son éxitos de ventas. Vemos que la gente está cada vez más, no tanto mirando al mundo cuando compra un libro, sino mirando algo que esté cerca de su casa. Esto lo vemos en lengua alemana, en los bestsellers de ficción, pues están vendiendo muchas historias de pueblos en Alemania, personas que vienen de un pueblo, que vuelven a su pueblo de origen, y no novelas en cuanto a las grandes cosas urbanas como esas migraciones o cualesquiera retos complejos. Así que es curioso, pero no es muy fácil definirlo, pero esto está ocurriendo, esta transformación está ocurriendo, que la gente compra más libros de lo local, pero al mismo tiempo, y sin tener en cuenta estos pequeños cambios hacia lo local o regional, vemos pautas muy globales en cuanto a cómo se desplazan los hábitos de los consumidores. El hecho de que ahora hay más suscripciones, audiolibros, como he comentado, esto está ocurriendo a nivel global. Y entonces, estas líneas de cambio tienen consecuencias prácticas. En primer lugar, vemos todos los datos y vemos que hay una división, un vacío cada vez más importante entre los libros que se venden en librerías habituales de ladrillo, presenciales, físicas, en las que uno entra, mira y compra, y por otro lado el comercio electrónico online. Si se ve las librerías físicas, pues ya no son una sola categoría, sino que las cosas pueden variar mucho si esa librería se encuentra en un centro comercial,
comparado, porque hay con las que son una gran cadena de librerías. Desde luego hay algunas grandes cadenas que repentinamente pues bueno, tuvieron buenos resultados porque supieron enfrentarse a lo que había, pero luego hay muchas pequeñas librerías que también han triunfado porque están muy cerca de sus consumidores finales. Pero aún así las cosas se están haciendo cada vez más complejas y nos enfrentamos a un reto de envergadura en cuanto a crecer la eficiencia, las maneras en que trabajamos, porque es necesario que sepamos enfrentarnos a este entorno mucho más complejo. Conclusiones. En cuanto a ganadores y perdedores, pues bien, es una gran ventaja para los grandes jugadores. Esto es así. Si eres grande, si tienes el tamaño suficiente y te puedes permitir experimentar, dedicar ciertos equipos y tiempo a esa experimentación, bueno, pues esa es una ventaja. Algunos ganadores existen también entre los que son pequeños pero muy ágiles, que encuentran nuevas maneras o tienen equipos muy jóvenes o que están muy dedicados y tienen el foco puesto especialmente en un nicho concreto, porque tenemos mucha más segmentación y variedad, pues es muy necesario encontrar el momento justo para poder llevar al mercado pues esa serie de libros electrónicos o de audiolibros ahora, porque hay una serie en Netflix que se está popularizando muchísimo, que está conectada con esos contenidos. Esto es algo que uno tiene que reconocer y que uno tiene que abordar. Y además también en la escala de las grandes corporaciones, pero también en el campo de los jugadores de tamaño medio, tenemos la presión constante de la consolidación, las fusiones y adquisiciones que ocurren en el mundo empresarial, los fuertes que compran a los que no son tan fuertes. Así que es mejor que todos ustedes se pregunten dónde estoy yo en cuanto a su editorial, a su negocio, y no hagan comentarios generales, sino específicamente en cuanto a su editorial, ¿dónde están ustedes en este mercado? Lo segundo, y supongo que esto se infravalora, ¿con quién colaboran ustedes? ¿Con quién colaboran? Porque en este mundo que tenemos y que vamos a tener, la colaboración es clave. Es que ya ni siquiera para los mayores jugadores, ya no es una opción, no se puede escoger, nadie puede trabajar por sí solo. Penguin Random House, Hachette, tanto da, están trabajando con distintos grupos, Netflix, Wattpad, es que esto es así. Y si ustedes son pequeños jugadores, pues bueno, quizá no colaborarán con Netflix, pero desde luego pueden encontrar socios en el entorno de comercial con quien trabajar y compartir, por ejemplo, servicios de entrega o, por ejemplo, pues establecer programas de colaboración que tengan que ver con estrategias de compra. Se puede ahorrar mucho dinero y muchos esfuerzos de esta manera. Así que esto es esencial y quizá sea algo que pueda salvar la vida a una empresa. Y luego un último comentario. Los editores no siempre han sabido comprender de verdad a los autores, porque los autores eran representados por los agentes literarios. Entonces los editores decíamos, bueno, tengo que tratar con el agente y el autor pues queda como muy lejos, ¿no? Y además también con los consumidores finales. Y realmente autores y consumidores finales son los dos grandes grupos. Los autores, hay que encontrar el nuevo talento. Y consumidores, bueno, pues porque es que son los consumidores, hay que vender. Bueno, pues ese es el viaje que quería compartir con ustedes. Y ahí va. Y espero que durante algunos momentos pues podamos olvidar todo eso, porque hay muchísima información. Tenemos algunas ofertas. Hay un nuevo debate. El debate es Reboot Box, que lo que trata es estos aspectos. Lo tienen aquí en la pantalla. El repensar el comercio minorista de libros. Y entren con esa promoción a Reboot, a la página web. Véanlo. Dentro de una semana exactamente les invito digital. Por tanto, ahí vamos a analizar el parámetro de los libros y los consumidores. Hay muchas ediciones, descargas gratuitas. Por favor, la información la tienen ahí. Y en dos semanas, vamos a tener el Global 50 Ranking, ese ranking de los 50 globales, y ahí también se podrán descargar muchas obras. Y con eso acabo. Gracias a los patrocinadores y gracias a los que nos han
apoyan como la cadena de libros a demanda en Alemania, Bookwire y también la empresa KNK. Gracias por su apoyo y gracias, muchas gracias. Y por un momento, pues pueden ustedes mantener esa diapositiva para apuntar la información. Muchas gracias por su atención. No nos queda tiempo más que para una pregunta. Susana dice, gracias por la presentación. Durante los tiempos de COVID, los datos muestran un crecimiento mayor de la cuota de mercado de títulos de editores independientes versus los más grandes o viceversa. Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta porque no tenemos una definición clara. La cuota de mercado de las empresas más grandes como Planeta o Penguin, Random House, Hachette, etcétera, son muy distintos de un mercado a otro. En Francia muy grandes, igual en Alemania es una cuota pequeña, pero lo que estamos viendo, lo que queda muy claro es que tenemos un desplazamiento continuo durante los últimos años, más backlist y más fondos y menos los títulos principales. Y estas suelen venir de las empresas más grandes. Por lo tanto, hay un poco de margen para todos los demás. Pero es necesario encontrar maneras de que esto funcione porque el backlist es el fondo, los fondos, pues es un término muy amplio. Hay muchas oportunidades, pero hay que reflejar exactamente qué es lo que hay que hacer, por qué ese título, por qué esa serie ahora y qué puedo hacer para en el marketing. Pero creo que los momentos para los independientes, pues hay muchas oportunidades que se pueden explorar. Bueno, es un placer escucharle. Gracias por sus palabras y quizá nos veamos el año que viene. Espero que sí. Muchas gracias.